nosotros nos vino muchísimo bien. Porque una que tenemos en el partido y la otra que tenemos cerca. ¿Viste? Ahí no tengo que tomar colectivo ni nada, como te decía, cruzo ahí y ya está. Para mí es muy valorable. Siendo que yo vivo acá desde hace 40 y pico de años, nunca me imaginé tener un hospital así cerca de mi casa, nunca. Y la verdad que estamos muy felices, muy. El hospital funciona como te contaba, es un hospital en red. Tiene hoy 88 camas habilitadas, de las cuales tiene una maternidad. Hoy actualmente tiene 2 quirófanos, tiene las camas de maternidad, neonatología, pero está operativo ya desde el mes de diciembre. Un área de consultorio de especialidades, que son 12 consultorios, diagnóstico por imágenes, con un eco con ecografía convencional, Doppler, radiología digital, un tomógrafo que es medio único en la región porque tiene 128 cortes. Ya fíjate cómo avanza la tecnología, que el de Garín tiene 16 cortes y este tiene 128. Este equipamiento está operativo, está funcionando, estamos dando turnos. Y se inserta con una parte de un peine que se entregó en el hospital, que son planta alta, que también recorrimos con ustedes, que tiene 56 camas, que son 28 habitaciones de A2. Hoy actualmente tenemos pacientes que es del área no quirúrgica, internaciones clínicas, ¿sí? Así que tenemos patologías de tipo respiratorias, cardiovasculares. Y como me preguntabas vos, se inserta un sistema ya que está muy aceitado en la lógica municipal, donde uno entiende que las grandes guardias del distrito son las UDP. Acá tenés todas las especialidades ambulatorias de todo tipo, de neumonología, reumato, neuro, todas las especialidades muy buscadas. Esto lo centralizamos a las consultas de especialistas en PAMI, para que el resto de los pacientes no PAMI con obras sociales o sin obra social se puedan distribuir en los otros centros de atención de especialidades. Se hacen todos los diagnósticos como uno más. Uno cuando accede al famoso chatbot que te va guiando para hacer un estudio, te puede tocar que te hagas una tomografía con contraste, una tomografía de control en el Bicentenario. También tiene la maternidad, que está a pronto de ser inaugurada, que tiene 4 UTPR, que son unidades de trabajo, parto, recuperación, una neonatología con 22 camas, y parte de la internación del primer piso tiene que ver con la internación conjunta madre-niño o niña. Sí, lo conozco, me atendí, la verdad, muy bien. Impecable. Cuando entré adentro no lo podía creer. Grandísimo, hermoso, la atención, bárbaro. Tratamos de dar atención de calidad, que no solamente son las cuestiones edilicias, hay que formar mucho el recurso humano, hay que capacitar el recurso humano, que permanentemente lo hacemos a través de las diferentes áreas de la municipalidad. Estamos orgullosos de esto y hay que cuidarlo y sostenerlo. Y ese es el desafío, ¿no?, de estas megaestructuras, cómo se sostienen en el tiempo. Son muy costosas y los edificios hay que sostenerlos. Y la verdad que es un desafío poder terminarlo y ponerlo en funcionamiento en tiempos muy difíciles, en tiempos muy complejos, donde entendemos que la salud pública se va a recargar, porque lo estamos notando, estamos viendo que la gente que tenía una prepaga a veces no puede pagarla, sostenerla, y se suman a nuestro sistema municipal de salud o provincial. Yo recorrí mucho hasta ahora, durante estos últimos 3 años, te diría, o los últimos 2 años, se recorrió mucho en los avances de la obra y ya hubo cambios. Hubo cambios sobre las arterias principales que se fueron pavimentando, hubo cambios sobre el Bedoya, sobre la obra hidráulica que llevó el Bedoya. Vos ves cómo la gente empieza a cuidar más su vivienda, empiezan a aparecer kioscos, seguramente se van a empezar a emplazar en lugares gastronómicos, farmacias, ortopedias, es decir, yo creo que esto no vamos a imaginar el paso que va a dar Garín en este barrio de acá en los próximos 10 años. Mucho crecimiento y mucho valor en las propiedades, creo yo. Yo creo que el hospital va a traer muchísimo beneficio, valores. Cada vez que llovía, que veíamos que seguía mucho la lluvia y ya los zanjones venían llenos, ya tipo 2, 3 de la mañana, una, ya nos teníamos que levantar para ver, empezar a tapar todo, que no nos entra agua. Y aún así, algunas veces hasta por la ventana nos entró agua.
un caos para nosotros, porque te imaginás que el agua invadía nuestra casa, nos lo llevaba lo que teníamos, y incluso para poder ingresar a la casa era imposible, porque corríamos riesgo de que el agua nos lleve, porque era una correntada en medio del agua de la calle que no se podía avanzar, no sé, teníamos que venir con el agua en el pecho. Y es un adelanto para Garín, es un adelanto para Garín, porque hace, no sé, 20 años atrás esto no había, una salita, y hoy tener un hospital de las dimensiones, creo que... Esto es una obra que tiene que estar terminada, es una obra que en financiamiento está terminada en un 80%, para tener en cuenta, cuando hablas de la parte eléctrica que te explicaba, no hiciste el hospital para los 8.000 metros cuadrados que estás usando. La parte eléctrica se hace para todo el hospital. Es para los 22.000 metros cuadrados. Los aires acondicionados están puestos todos. La planta de tratamiento de agua es para los 22.000 metros cuadrados y está habilitada. La planta de incendio, lo mismo. Las áreas de comunicación, las áreas administrativas como esta, están pensadas para el hospital completo. Es decir, que cuando uno se da cuenta, una vez que terminó todo el funcionamiento, le falta poco. Falta, la verdad que... Vos recorriste un peine de los pacientes que están internados, que tienen 56 camas, pero si recorren los otros, están terminadas la pintura, le falta muy poquito. Es decir, con muy poco, este hospital se debería poder terminar.